El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash, ha dado a conocer la agenda y programación de los eventos que se pretenderán realizar en el marco de los 100 años del puerto petrolero. Bueno, hoy hemos presentado la agenda de lo que es el centenario. Ahí están nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, porque van a ser parte de eso con el Campeonato Internacional de Porrismo en Barranca Bermeja. Más de 20 eventos deportivos nacionales e internacionales. El primer encuentro en la historia de jóvenes en Barranca Bermeja. Muchas obras que vamos a entregar este año. En ella anunció que este mes arrancará este itinerario con algunos foros en el mes de febrero para que la comunidad esté lista y preparada en estas actividades. La próxima semana ya los primeros foros, tenemos foros sobre el inicio de la industria petrolera y tendremos la gran sorpresa, el mayor acuerdo en la historia de inversión pública entre la alcaldía y Ecopetrol. Lo vamos a anunciar el próximo viernes en compañía del presidente de la República, el presidente de Ecopetrol. Más de 270 mil millones de pesos en inversión para este año en Barranca Bermeja serán anunciados con obras históricas que marcarán un hito en nuestra ciudad. Uno de los anuncios más importantes para el centenario es la inversión pública en la construcción del Paseo del Río. Que ya local aprobó los recursos para el nuevo muelle, porque ya empezamos la construcción de la casa matriz, porque estamos cambiando las redes de acueducto alcantarillado, porque ya tenemos en los próximos días la licitación para construir ese gran distrito malecón. Cosas están pasando grandes en Barranca Bermeja. Han sido dos años difíciles de la pandemia y todo lo que había alrededor, pero también son dos años donde nos hemos preparado, planeado, estructurado proyectos que nos tienen en más de 5,5 millones de pesos en inversiones en Barranca Bermeja. La Noche Blanca estuvo acompañada por varios personajes que ayudaron al crecimiento de Barranca Bermeja y se hizo reconocimiento a quienes aportaron a la historia de ella.